Hoy es martes y hoy estas son las noticias. Rompe récord la compra de armas de fuego y supera los 2.44 billones de dólares en una derrama económica provocada por la guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas. Además, México recibirá la visita del director de la NASA, quien tiene previsto una reunión en el Senado de la República y posiblemente con el presidente López Obrador. También grave daño al ecosistema por la destrucción de manglares en la costa yucateca, principalmente en Puerto Progreso. Damas y caballeros, bienvenidos, buenos días. Esto es el epicentro de las noticias. Les saludo en este martes de grandes retos. Hoy el calendario marca que estamos a martes 23 de abril, transitamos en el día número 114. Faltan 252 días para cerrar este año 2024. Hoy tercer un martes de grandes emociones. Vámonos de lleno a la información meteorológica. Esta mañana, autoridades del Servicio Meteorológico Nacional nos confirman que desde muy temprano el frente frío número 47 permanece estacionado en el centro del Golfo de México, es decir, frente a la península de Yucatán, sin la probabilidad de llegar a nuestro territorio. La presencia de este nuevo sistema frontal o frente frío estará provocando nublados y algunas lluvias en el sureste mexicano. Vaya, llegó una tregua a esta impresionante y sofocante ola de calor. Según la información meteorológica, se espera el ingreso de humedad del Mar Caribe y una vaguada a la península de Yucatán que estará generando probables chubascos dispersos en el noreste de Yucatán, norte de Quintana Roo y en el sur de Campeche. También se espera para el día de hoy, martes, un ambiente caluroso por la tarde y cálido en la noche. Finalmente, también la información meteorológica advierte que hoy martes tendremos el ingreso de la humedad proveniente de este Mar Caribe y el Golfo de México que hacia la región en una interacción con una vaguada que nos estará generando quizás algunas lluvias en el norte, noreste de Yucatán, norte de Quintana Roo, así como el suroeste del estado de Campeche. Vamos ahora a conocer lo que esta mañana en Yucatán hoy es noticia. Continúa la tala y la destrucción de mangle en Chicxulub, como lo han denunciado algunos habitantes a través de redes sociales, donde vecinos del lugar, con el afán de ganarle terreno a la ciénaga, han infligido graves daños al ecosistema, violentando así e ignorando las prohibiciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. A pesar de este enérgico llamado de las autoridades ambientales a cesar la destrucción de manglares, habitantes de Chicxulub hacen oídos sordos a estas recomendaciones, pues es evidente, la tala se está dando de vegetación protegida y cuya destrucción es hoy un delito federal. Finalmente, hoy y ayer y siempre así ha sido considerado. De acuerdo con la Policía Ecológica de Puerto Progreso, los daños a este espacio natural han sido devastadores, reduciendo el hábitat para la fauna, además eliminando la vegetación y cubriendo los cauces naturales del agua, fragmentando así el ecosistema y aislando algunas especies y condenando sobre todo a la muerte de otras especies, por supuesto, de la naturaleza. Vamos ahora a otros escenarios, vamos al territorio de la información internacional. La guerra en Ucrania y sobre todo este aumento de las tensiones geopolíticas están provocando desde el año pasado el mayor número de aumento en el gasto militar global desde el 2009. La inversión en armas de fuego alcanzó una cifra récord de 2.44 billones de dólares. Es un 6.8% más en términos reales que en el 2022 y un 2.3% en el Producto Interior Bruto. Estados Unidos mantiene así su dominio con una inversión de 916 mil millones de dólares, es decir, tres veces más que China, según de la lista, así como un 68% del de los 31 países miembros de la OTAN. El tercer puesto es para Rusia, es el tercero en el ranking mundial tras destinar una cifra estimada de 109 mil millones de dólares. Este aumento preocupante, alarmante, sin precedentes en la compra por el gasto militar, es una clara respuesta directa al deterioro global en la paz y sobre todo por la seguridad. Información nacional. México estaría fortaleciendo la cooperación espacial con la NASA tras una visita a nuestro país del propio director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos, quien llegará a México para un encuentro, una reunión con el Senado de la República, al igual que con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para platicar sobre futuros proyectos. A través de un comunicado se ha informado que está previsto que México amplíe su cooperación con la NASA y lance a la constelación de nanosatélites para monitoreo y protección de la fauna marina y el medio ambiente. Es un proyecto que tiene México con la NASA. Trascendió además que en una próxima misión de la NASA para el mes de
diciembre quizás se tiene previsto probar el módulo espacial mexicano EMITS Diagonal 6 con tecnología mexicana, liderada por el Instituto Politécnico Nacional. Esta visita finalmente ocurre después de que finalmente se dio este especial interés que mostró la NASA en México en este eclipse total del sol norteamericano que se apreció de mejor forma en Mazatlán, por supuesto, territorio mexicano. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que este martes le puedo compartir. Y el decreto del día de hoy. Mientras más subas al terreno del éxito, menos gente irá contigo. La gente te perdona todo, menos el éxito. Soy Antonio García y como cada mañana, gracias por darme la oportunidad de saludarles, informarles y leer cada uno de sus comentarios. La invitación, como siempre, hoy martes se la hago. Mantengamos abierta esta comunicación a través de las redes sociales. Martes, ánimo, buenos días.